Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Blue Fantasy. En esta ocasión me veis que lo con un poquito de prisa porque acaba de salir ahora el banner nuevo y voy a analizar rápidamente los personajes que han salido, hacer mis tiradas y pillar el tren porque me marcho a Galicia y es un viaje largo que sale dentro de nada. Así que vamos allá directamente con primero lo que son los personajes que han salido y después empezamos con las tiradas. Voy a hacer Spark. Lo tengo clarísimo. Eh, eh, he dicho que voy a hacer Spark y lo voy a hacer. El problema es: los personajes que han salido eh, son decentes, pero creo que son inferiores a lo que yo estimaba. Ha salido Wandus, como sabíamos que iba a pasar en algún momento. Ha salido también a Juana de Arco Oscura de verano, que pinta interesante, la verdad. Y después tenemos aquí a la chica Hongo, a Sleepyhead que sale como summon de oscuridad es una summon que no está mal porque empezamos por ella porque es la que menos hay que hablar summon de oscuridad y tiene un sub aura eh, proporciona armadura a los aliados al comenzar la partida y como summon principal te da un poquito de barra al empezar la partida eso podría estar bien pero no sustituye lo que son las super que hay en oscuridad y las super que hay en general Y como subaura pues tampoco creo yo que sustituya a nadie A lo mejor por el tema de que su activación mitiga el, el efecto en los aliados del daño pues, pues sí que podría estar bien Porque mitigar el daño es una especie de escudo que no es escudo y para high level a lo mejor tener una copia de estas ahí para tenerla activable Pues sí que puede estar curiosa El cooldown es de 9 turnos así que tampoco es algo demasiado excesante para decir No lo voy a usar en la vida Así que en sí es una Summon que no está mal La instrucción es espectacular También tenemos aquí a la otra Chaon, la SR Que sale enseñando otra parte de su cuerpo y En sí mismo, ya os digo, no es nada espectacular esta Summon Pero... Tiene un huequecillo, un huequecillo en high level en el tema de su call Y bueno, pues siempre te podrías tener un poquito de armadura al empezar la batalla Que puede estar bien, puede no estar bien Porque eh, una clase que se utiliza, con que proporciona armadura Es la de Rully Booster eh, A lo mejor es que no quieres llevar Rully Booster Porque esa clase, por llevarla puesta Hace de que seas target del enemigo más, más fácilmente Y entonces... A lo mejor no quieres que el daño vaya al protagonista y vaya a otro personaje. Así que en ese sentido, eh, no llevas esa clase, llevas otras. Sobre todo, Kengo ahora mismo es espectacular en oscuridad. Así que esta sería una forma de tener armadura en Kengo, por así decirlo. Ya digo, nada de espectacular. Vamos ahora con otro de los personajes, que en este caso vamos por Juana de Arco. Juana de Arco me parece un personaje muy bueno, muy, muy bueno. Podría decir que incluso mejor que Wandus en algunos aspectos, porque va dirigida a una cosa y esa cosa la hace bastante bien. Es un personaje que, como ya conocemos, es Juana de Arco Oscura. ¿De qué se caracteriza esta señorita? En su versión, Juana de Arco Oscura, eh, ella tiene poca vida, ataca con el Ennity y eh, tiene el Hamed. Hamed es eh, como estamina, pero para los que son de Ennity, o sea, cuanta menos vida, más daño hace. Y bueno, pues aquí vemos que tiene daño masivo de oscuridad y termina el cooldown de la primera habilidad. Esta habilidad es lo importante por el tema de que tienes, eh, quitas, te quitas vida a ti mismo y ganas el eh, Hamed. Eso está muy bien porque quitarte vida a ti mismo te proporciona la capacidad de utilizar el Hamed, sin necesidad de que el enemigo intervenga en hacer nada. Y esto se lo pones encima a todo el equipo, así que está muy muy bien Además, el eh, boostea el ataque y el bonus de daño de los de agua dependiendo del nivel de Desire Desire es una de las pasivas que vemos por aquí abajo Que eh, el Desire aumenta eh, cuando un aliado utiliza una habilidad de quitarse vida o eh, consumir vida vida máxima o vida en general, entonces ella podría ser autoactivable de sus propios stacks y teniendo en cuenta que esto y le quita el cooldown, pues siempre podemos hacerlo. ¿Qué pasa? Estamos hablando de que se quita mucha vida en sí misma eh, y aparte tenemos aquí el impure effect que también hace cosillas de que eh, se va quitando barra todos los turnos y cosas así. ¿Para qué está todo esto? Para compensarse con esta habilidad, eterna reflexión. Que es una habilidad bastante tocha, ya que durante 19 turnos eres inmortal. Sí. Eh, no solo es de que te puedas quedar con un punto de vida, sino de que no puedes morir en general. Ese hueco está ocupado por Juan Alearco durante 19 turnos, que no es poca cosa. Así que esto de, de cara a contenido de esta dificultad, como puede ser el Agil Wars de nivel 200, como puede ser el, el, la nueva... Raid que va a salir a nivel de diáspora de, de fuego, que va a ser con el, con el personaje este gran que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Mugen. Ahí está, Mugen, lo tenía aquí apuntado. Mugen es un personaje que al fin y al cabo eh, va a ser como una raid de muy alto nivel. Eso implica de que necesitamos a gente que pueda aguantar ese daño. Además, Mugen se caracterizó por ser uno de los primeros personajes que hacía daño en Worthly. Así que no, no me extrañaría nada que hubiera daño exagerado en esa raíz. Y esta señorita pues puede cubrir ese hueco bastante bien. Y además ya al recibir daño por turnos, o sea envenenamientos y cosas por el estilo, gana barra. Eso implica que también puede alcanzar más rápidamente esto. Como podéis ver, todo gira en torno a una misma mecánica y la cumple. Así que Juan de Arco no está mal como personaje. Y su arma pues también sigue la misma mecánica. Se quita vida y tiene, esta, y tiene immunity Es lo que necesitamos A lo mejor es poquito, el tema es solo una barrita aquí Pero yo creo que en general está bastante bien Y además tenemos el la capacidad de tener un worthly Daño un worthly en el protagonista Sin que tengamos el arma de, del Arcarum el, La espada de Arcarum que nos daría un worthly Esto además es una lanza Al ser una lanza podríamos ir incluso con paladín Y llevar estas cosas como podéis ver, va todo en torno a que se pueda jugar con Garrison y Emnity en agua. Y es un personaje que hace falta si quieres este tipo de mecánicas. Y ahora vamos con Wandus, que es el personaje que quiero. Pero ya os digo que no salió tan tocho como yo me esperaba. Primero, es un personaje que tiene daño en Y mitiga el daño al, a todos los aliados. O sea, esto hace de que durante un turno tus aliados no puedan recibir daño. Eso se suma también con que al hacer Fatty Chain, recordemos, es uno de los dragones, entonces tiene una habilidad que depende del Fatty Chain. Entonces en V2, si activamos el Fatty Chain en ese turno, mitigamos también el daño a todos los aliados. Es un personaje que tiene muy elevada la vida, pero gana muy poquito la barra y además eh, tiene un 200% de barra y solo puede hacer Oggy con el 200% activado. Eso hace de que sea muy raro que ella pueda hacer Oggy, y si queremos que pueda hacer su capacidad de Ogi y sus mecánicas de Ogi, pues tendremos que darle potenciadores. Eso nos está encerrando a jugar Kengo y jugar Bajira. Bajira, la zodiacal de, del perrito. Ya que los dos son samuráis, pero samuráis de que ganan muy, muchísima barra y pueden hacer varios Ogi por turno. También podríamos ir pensando en Rockero, ya que Rockero tenemos el arpa de Seno coquetos. Eh, que cuando el enemigo hace una habilidad tú haces daño. Y vamos a ver aquí que eh, Wandu también es un, un personaje que tiene capacidad de respuesta. Primero vamos a ver su primera habilidad, que sería lo de que tiene hambre. Básicamente se pone un bufo cada 7 turnos y lo tenemos que escoger nosotros. El primer bufo es de que cuando tú haces Ogi, que eh, proporciona inmunidad a todos los aliados, eh, no está mal. No está mal, nos proporciona inmunidad a todos. Pero yo creo que esta es un poquito mejor de cara a la agresividad. Ya que tenemos durante un turno eh, daño amplificado, triple ataque y que los, los ataques hacen 4 hits extra. Eso está muy pero que muy bien cuando queremos hacer muchas fuentes de daño distintas. Eh, vamos a ver también de que tenemos otra habilidad que hace fuentes de daño distintas, que sería el inocente to Toxin. Eh, Wandos es un personaje que pone venenos y el veneno este se activa cada vez que activamos la habilidad. El veneno es un daño porcentual que es por turno a nuestros enemigos y también eh, esta habilidad proporciona de que no puede atacar el enemigo durante dos turnos. Eso está muy pero que muy bien en el sentido de que eh, esta habilidad se activa cuando Wandos sufre daño. Y siendo un personaje con tantísima vida entonces es complicado que la puedan matar. Aparte ya vamos a ver de que también gana otras estadísticas con la tercera habilidad. Que aquí vemos que la tercera habilidad es como los dragones. Es una habilidad de que se activa y se queda activada. Esta habilidad en concreto le da defensa, resistencia a los debufos, eh, La barra de carga eh, crece cuando recibimos daño. Entonces... Eh, puede alcanzar eso de hacer el ogi con la poca carga que tiene ella de barra de base y que tiene que llegar a los 200 y esto eh, de que le cura cuando hacen daño los ogis y los ataques normales eso también proporcionaría la supervivencia que estamos diciendo defensa aumentada y se va curando poquito a poco a su ritmo así que es un personaje con mucha capacidad de defensa mucha capacidad de poner eh, debuffos tiene también lo de la paralización que la paralización está muy pero que muy bien así que si recibimos daño de cualquier tipo de nuestro enemigo pues le estamos metiendo rápidamente a esto eh, el problema el problema que tenemos aquí es esta habilidad solo se activa si recibe daño ella eh, qué pasa mitigamos el daño con una habilidad aquí eh, mitigamos el daño con otra habilidad aquí y ella no tiene el aumento de hostilidad. No tiene hostilidad aumentada, al menos lo que veo aquí. No estoy viendo eh, sus estadísticas en, en después los bufos de los EMPs porque aún no la he conseguido. Si la puede, cuando la consiga, os lo mostraré. Y para ello, pues vamos a hacer las tiradas. Pero no sin antes ni indicar a ver de qué trata su arma. Porque su arma está bastante bien. Eh, vemos aquí que tiene una habilidad que es eh, el logi Que... Pone eh, que tanquea durante tres turnos el protagonista. eso está bastante bien, el tema de tanquear, porque te da más supervivencia. Y estamos de que Wandus parece ser de cara a contenido de muy alto nivel. O de al menos de un nivel en el cual haya mucho daño de por medio. También vemos que tiene una habilidad que es de estas incoloras y que no tiene skill, damage, skill level, así que desde el nivel 1 tendríamos la totalidad de la habilidad ¿Qué es esta habilidad pues dependiendo de la vida máxima que tengamos, entonces ganamos ataque, defensa y damage cap. Eh, esto es un buffo bastante interesante, pero tenemos que tener eh, por cada 10.000 de vida, crece un poquito más, y otro poquito más, y otro poquito más. Entonces, para poder decir de que sí, esto sería la leche. Pues recomendaría tener 60.000, 70.000 60 de vida en el equipo para poder sacarle partido a este arma. Eh, también eh, recordar que estas cosas tienen un cap. El cap eh, se alcanza fácilmente con dos, tres armas de ellas, así que no penséis mucho más. Eh, a lo mejor, si no queréis tener tantísima vida. Os convendría bien tener tres armas para alcanzar el cap a través de tres armas, pero si queréis tener mucha vida, como 70.000 de vida, entonces con dos a lo mejor sería más que suficiente. No lo sé, son cosas que hay que testear. Esto no es un personaje fácil de decir, no, por el texto que veo aquí, hace esto, esto y esto. No, hay muchas cosas que son dependiendo de, primero, de que ella reciba daño, muchas de sus capacidades de ella hacer daño. Y también vemos que si la uncapeamos el arma al máximo, pues nos proporciona ya un poquito de ataque y un poquito de, de vida. Este arma viene muy bien de cara a que sigue existiendo algún arma que gente se habrá olvidado de ella. Que es el arco este de aquí. El arco de Fenrir. Este arco ahora se puede comprar porque ya no existe la raid en la que se conseguía. Yo lo conseguí en la raid. Y vemos que tiene estamina y vida. Y... Es un arma que no es magna, así que este arma incluso podríamos estar pensando en hacernos un varuna, un primal, en el que algunas de las piezas serían gratis. Básicamente es farmear un poquito y las tendríamos. Y si no, pues se compra directamente a la tienda. Eh, al fin y al cabo eh, se va a comprar siempre con la tienda ahora, ya que no está Fenrir. A ver si sale Fenrir alguna vez como raid de las tochas, o sale como personaje, que yo creo que ya le va tocando. En sí mismo, ya veis, es un personaje complicado de verle la capacidad total a Wandus ahora mismo, pero habrá que comprobarlo. Y de cara a esta Guild Wars, pues estamos viendo de que han salido muchos personajes bastante buenos. Yo diría que de todos los que han salido, eh, seguramente la mejor haya sido Clarice. Clarice de, de verano es muy porque muy buena porque tiene básicamente el tema de que tú eres del elemento fuego, así te puedo pegar con agua. Entonces ya con eso ya tiene un montón. Y pues iría con Crest y las Crest las podemos conseguir tanto con Cagliostro, con otros personajes. Eh, vamos a ver qué es lo que nos toca. Eh, primero la tirada gratis. Y pues vamos con Tickets y ya a lo que toque después. La tirada gratis sabemos que no va a tocar absolutamente nada porque es lo normal. Eh, vale. Cristales, aquí está. Vamos a pillar 9. Aquí da igual que pilléis de 10 en 10, que pilléis de 9 en 9, que pilléis de 1 en 1, porque estos no tienen de que si haces X tiradas te aseguran nada. Estos son tiradas individuales, pero que las tiras todas juntas. Y tenemos unas SSR, a ver qué es lo que nos toca. Uh, dos SSRs. Ok, me gustar ¡Ay, Grimir! Tengo varias de tus armas. Algún día, a lo mejor, me hago prima al invento cuando sea rentable. Y esta. Ya tenemos aquí un personaje nuevo. La sexy. <laughs> No he entendido prácticamente nada, la verdad. También os digo, tengo ahora mismo el tiempo contado, como para pararme demasiado a entender lo que dice. Pero, hey, no me puedo quejar de la tirada. Tengo a un personaje que he dicho que me parece el mejor de los tres que han salido hoy. Pero no estamos aquí por ella, estamos aquí por la. ¡Loli! Estamos aquí a Kana, y hay que sacar a Kana. No está mal que en la primera tirada de 10. Impostor, me han salido dos SSRs. Uno de ellas ha sido Grimir, que su arma no está nada mal. A ver, no es como la katana de Narmaya, pero yo diré que es el segundo mejor arma de Primal que después puede salir en viento. ¿Que se puede utilizar? Pues no lo sé, totalmente, porque ya os digo, viento está un poquito ahí en el aire, en el tema de que necesitaría algún incentivo mayor para pensar en, en ir a Primal ahora mismo. Y... Sleepyhead <laughs> tengo dos de los tres del banner. Ahora solo falta la Loli y, y me ahorraría más tiradas. Estaría muy bien que no gaste el Spark aquí. <laughs> oh, ok. Eh, vale, no me voy a quejar. Una. Mmm. Vela a eterna. ¿Esta? No sé quién era. ¿Qué eres? ¡Ah! Potenciador de, de, de curaciones, fuera. Ay, Dios, no, fuera, fuera, fuera. ¡Uf! es una de las peores salidas que puede tener un arma. Ahí, porras. ¡Oh! Había una escondida. Ay, dos veces esta señorita. A ver, el arma no está mal. El arma no está mal. Si vas a ir a, a Imnity, este arma pues, te cumple bastante la, las necesidades. Joder, dos veces me ha salido ella. Me preocupa que voy a pillarme un, un tren de mil kilómetros. Tener tanta suerte aquí. Vale, Neja, esto ya no es suerte. Esto es una caca. Y terminamos con las tiradas estas y vamos con los cristales, que no puede ser desde aquí, tiene que ser desde aquí atrás. Eh, en 60 tiradas, no está mal lo que hemos tirado hasta ahora. Mm, vale, esto no... Ahora que tiramos de 10 en 10 con el asegurado de SR, va a aprovechar ese games de mí. Sabe que quiero a Wandus y se la va a guardar. Se está guardando. No seas tan raca, ¿no? Mira, aquí está la otra que sale con Sleepyhead. También fijaros de que nos han regalado... Eh, como terminó la campaña esta de los cristales que regalaban por hacer raids... Nos ha regalado casi una tira de 10. Así que ir a recogerlas al cráter. Son 2.200 cristales o algo así. Es un, es un número muy random. Seguramente sea por un porcentaje de lo que sobró de el del botín que no nadie lo reclamó. También habían puesto muchísimos cristales para reclamar. Eh, hay muchos jugadores que son casual, lo han entrado una vez y cosas así eh, por un evento y después os están tomando un tiempo sabático, entonces es normal. No son 27 millones de jugadores. Eh, son muchos, son varios millones, pero no son 27 millones. Una aquí, a mitad y ¿quién eres? Esto si no me equivoco es Izmir. Suplemental en crítico, no, no está mal. Esta ya la tengo obviamente. Izmir fue un personaje que me ayudó demasiado durante los principios del juego. Tanto ella como Narmaya. me salvaron el poder jugar agua. Después tuve a Europa y a partir de ahí ya Folia y en adelante. ¿Y quién viene aquí? Oh, al final. ¿Quién eres? Dime quién eres, Wandus, por favor. Y terminamos ya. ¡Ah, Kaong! Por cierto, Kaong y las raids de su género han pasado a ser eh, solo quest. No son raids ya. Así que tendréis que encontrarlas por ahí y, y hacerlas por vuestro libre. Las armas siguen cayendo, ¿eh? Pero mira, esta arma, esta ya la tengo. Así que no es la gran cosa. pues Para su cap. Pues vale, no, no, no es una summon en la que vayas a tirarle piedras nunca. Y a ver, ahora una aquí, vale. Vale, esta creo que es la tercera que tengo, así que sería dos estrellas. Con una más, pues vendría muy bien para las crest, porque esta es una summon para crest de, de agua. Ya estoy fuera de lo que sería un spark asegurado, así que. Ya dependería de suerte de cara a que sea un evento con ruleta o, o ahorrar. Y todas las tiradas que estoy haciendo ahora me están alejando 10 tiradas de un futuro Spark. Pero bueno, ya sería, seguramente sería en Navidades, con la zodiacal del conejito. Ay. Vale, esa es, mira de, esa es la vira del sueño. Es una mira bastante interesante y su arma está bastante bien también. Pero ya os digo, tendríamos que ir a Primal en viento. Una aquí, vale. No está tocando la señorita que quiero. Oh, vale. ¿Esto es Calgliostro? ¿O oh, no, no? Bueno, no lo tengo todo conmigo, pero creo que sí que es Calgliostro. Sí, esto es Calguero, esto de verano. Estaba dudando si era ella o Medusa, pero no, eso es Uroboros en su versión de Kawaii. Esto es una caca. Me han estado tocando, tocando cosas interesantes, no me puedo quejar, pero. Que vengo aquí por el personaje que vengo. Y ya me duele que no sea tan bueno, pero. Eh. A ver si de cara a Mugen como raid, ella va a ser esencial o algo por el estilo. A mí ya lo que me extraña es el tema de que no tenga capacidad de aumentar su hostilidad. Si tuviera capacidad de aumentar su hostilidad, entonces sería la leche. Porque se aseguraría de que siempre va a recibir daño y siempre va a poder activar su segunda skill. Y al fin y al cabo es su mayor fuente de daño. También estaría bien de que pudiera reducir el cooldown de sus habilidades y cosas así. Ya que no tiene el logi tan a menudo, pues que con el logi también hiciera esas cosas. Pero bueno, la inmunidad no es algo despreciable. Cagulla. Pero esta es la cagulla... Ah, no, esta es la cagulla buena. Esta es la cagulla buena, esta no la tengo. Mira, tengo la No, no, esta es la de luz. Ah. Quería la de agua. Vamos por 200 ya. Ah... La de luz la tengo ya. La de agua es la que no tengo. Y viene muy bien de cara a, a farmear. Si quieres lichear, te la pones como sumo principal y pa'lante. O en los slimes. Yo en los slimes ahora mismo, como no tengo cagulla, pues estoy yendo con. con. Belcebú. Y así, pulso Belcebú, mató la primera oleada. Y después con Sarasa mató la segunda oleada. Y es así, rapidito. Y a ver si ahora es rapidito de que venga Wandos, porque ya nos estamos acercando a un punto donde no saldría rentable dejar hacer el Spark. Ay, Dios. Esta es. Societe, no, esta es la otra. La, la que está siempre con Societe en versión verano. Tengo como cuatro espadas de esas en el, en el stash. Bien. A ver, el ratio de SSR no es para quejarse. Eso es lo que más me duele, no es para quejarse. Pero me han, me han salido tres veces Juana de Arco. <laughs> tres veces ella. Por favor, un poquito de compasión, que venga Wandus. Me, me ha salido tres veces ella. He, he, he tenido algún personaje grande, que sería el Grimm que sale al principio. Pero no está saliendo la que está en el banner. Madre mía, 53.000 ya. Uf, cómo duele ver cómo bajan los cristales. ¡Ven ¡Al final! Venga. ¿Eres tú, Wandus? Eh... ¿No? Está... Está no es Wandus. Esta... puede ser Clarice. ¿Puede ser Clarice? ¡No! Es Tico. Tico. <laughs> Bueno, tenemos a Tico. No está mal. Un personaje nuevo. Eh, su arma no me acuerdo... Ah, y healing, Dios mío, fuera. Eh, pero el personaje tenía alguna utilidad rebuscada. Ya os dije que no... Creo que os lo dije. De que no me parecía la gran cosa como personaje. Pero bueno... Es un personaje más para subir. Al fin y al cabo, ahora tenía todos los personajes ya al máximo nivel. <laughs> Estaba consiguiendo MP por conseguir. Porque ahora hay que subir las clases, al fin y al cabo. Y con los slides pues alguien acompaña al protagonista, de paso. ¿Y qué toca aquí? ¡Ay, el abuelo! ¡No! Sí, sí, este es el abuelo. ¡Ay, por favor! ¡Dos tiradas! Mm. Voy a tener que ir al Spark, ¿verdad? Para conseguirla a ella, me refiero. Porque si no la consigo a ella, eh, el Spark. Eh, si la consigo a ella, el Spark va a Vira. Porque Mira no la tengo y está ahí para ser spaqueable. Una, dos, vale. Dos SSRs. ¿Qué sois? Si sois Summons tampoco me quejaría. No está esta, precisamente. ¿Eh? ¿De quién eres tú? Vale, no eres el mejor arco del mundo, sin duda. Y esta ya es la última. Bueno. Pues nos hemos ido al Spark. Ahora vayas aquí, Wandus se si mira al mismo tiempo. <laughs> Ojalá. No, solo uno. Solo uno y quién es. ¿Quién llama a la puerta? Titán. No me quejo de Titán. No me quejo. Tengo un Titán. Y esto pues mira. Una piedra sola que me ahorro. Y vamos al Spark. Al fin y al cabo es lo que dije que venía a hacer. Eh, para Sparkear tenéis a algunos personajes interesantes. Ya, ya veis que esta me ha tocado demasiadas veces hoy. Pero entre los personajes que hay aquí para Sparkear por su arma tendríamos a Sturm. Aunque ahora ya veis que en fuego ha cambiado un poquito la necesidad de tener 50 katanas de estas. Eh, las bolitas de Drang siguen siendo buenas. Vira como personaje desde el Uncap es bastante buena y su arma es decente. La, la espada está de Olivia está muy bien eh, Tenemos la lanza de Europa que está muy bien Siva como personaje está muy bien Grimnir no es tan bueno ahora Como antes, necesitaría un cap para volver a pensar en él Pero su arma es bastante buena Juan Arco de Luz es un personaje brutal Muy, muy, muy bueno eh, Tenemos aquí Shalen Que es muy buena de cara a los Oggies Pero... Salieron Leech y, y salió Fediel, entonces fue un poquito apartada. Mugen, no, no funciona como personaje ni su arma, pero vamos a tener ahora su Raid, a ver qué armas nos trae aparte de, de esta. Eh, Golden King Knight es un personaje medio de combo, o sea. No está mal, pero no es esencial Su arma, en cambio, está bastante bien El arma de Sandalfon marcó un antes y un después del juego Así que claramente está bien El arpa de Nehan también está muy bien Y Nehan también está muy bien Sandalfon es de nicho, pero está muy bien Lich es esencial Si no la tenéis, Lich es una tirada asegurada De vuestro Spark Después tenemos aquí Juni Que también es un Spark muy bueno como, como personaje es un pelín de nicho Pero su arma también es excelente tenemos a Lancelot que cobrará importancia seguramente en esta Guild Wars y su arma es muy buena de cara a primal Galeón también más de lo mismo no es tan sencillo jugarla como, un, como lo normal también su arma va en contra de la mecánica que hemos estado potenciando durante todo este tiempo entonces cambia un poquito el paradigma de lo que estáis jugando Zoe se queda un poquito por detrás y Slipyhead, que me ha tocado dos veces y es una summon que ya os digo, no es esencial. Así que vamos a por Wandos y así tenemos todo el banner, al menos. Duele, pero. Teníamos que tener a Wandos. Ahora mismo solo me falta el dragón de fuego de los que han salido. A ver qué dice. Hey, estas ahí juegos brutal. Eh, hola, Canadá yo. <laughs> hola, soy Kana eh, Bueno, da igual. Vamos a jugar. <laughs> Qué bonita es. Bueno, pues ya tenemos a Wandos. Me ha tocado con el, con el anillo y todo lo demás. Y el resumen del Spark. Han tocado muchas cosas. Bastantes cosas, la verdad. Tenemos aquí a Juan Arco, que ha sido un poquito pesada. Tenemos a Tico, que no me la esperaba. Y Wandos. Tres personajes. No está mal. Eh, tenemos también de que han salido varias armas SSR. También han salido Summons. Así que nada, nada mal. A ver, SSRs en armas... ¿qué, más, ¿Qué hemos tenido por aquí? Vale, ha empezado aquí. Eh... 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 armas. Ojo, no está nada mal. Y en summons. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! Ha sido un Spark muy bueno en ratio. Pero excelente en ratio, o sea. Lo que ha tocado no es algo que me entusiasme, de verdad. Porque podrían haber salido bastantes cosas mejores en un banner en el que están potenciadas las armas gran. Pero no está mal. A lo mejor una clarice de verano hubiera estado muy bien. Muy, muy bien. Por tener esa capacidad de pensar en ir de crestas con high level. Volver a sac en en desempolvar del cajón que tengo ahí a, a mi cagliostro. Pero bueno... No me puedo quejar. Y nada, yo os dejo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh, a ver qué os toca. Lo leo en los comentarios. Yo os digo, voy a hacerme un viaje esta tarde, que llegaré de noche ya a mi casa allí en Galicia. Pero el móvil lo llevo encima. Así que estaré leyéndos Y tengo el Discord, el Twitter y el, el, también el canal de YouTube para poder compartir con vosotros la experiencia. Y nada, os me despido, os veo ya desde Galicia y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta otra. Y que se haya grabado bien porque no puedo repetir un Spark y menos uno como este.